Hola, soy Catalina. Y yo soy Jenny. Les invitamos a que conozcan la agenda cultural que Fábrica Imbabura ha preparado para el mes de junio. Esperamos que nos acompañen en toda nuestra programación. Bienvenidos. Y el jueves 1 de junio tenemos la inauguración del Laboratorio de Arte Oral Yuya Chasqui, Mensajeros de la Memoria, un taller que durará 3 meses y se realizará los martes y jueves de 3 a 5 en el Infocentro. El día viernes 2 de junio estarán con nosotros los estudiantes de la Unidad Educativa Daniel Pasquel en la socialización de la investigación, la danza ecuatoriana y su incidencia en niños y niñas. Este evento se realizará en el Auditorio Lía de la Fábrica Imbabura de 8 a 9 de la mañana. Y el viernes 2 de junio tendremos la jornada preventiva Yo Vivo, la Juventud Sin Drogas, una jornada artística que tendrá lugar en el Teatro Lía a partir de las 9 de la mañana y contará con la vinculación de la Unidad Educativa Abelardo Moncayo. El día sábado 3 de junio se desarrollará en el Auditorio Lía de la Fábrica Imbabura la obra artística Yuyari, de 3 a 5 de la tarde. El jueves 15 de junio tendremos el conversatorio sobre símbolos y signos del Inti Raymi, en el auditorio de la Escuela Guardiana de la Lengua Manuel J. Calle, de 12 a 2 de la tarde. El día jueves 15 de junio tendremos la presentación de la obra Reditu, historias que se cuentan solas, en las que tendremos fotografía, danza, música y poesía. Este evento se lo realizará en el Museo de la Fábrica Imbabura a partir de las 16 horas. El sábado 17 y domingo 18 de junio tendremos el estreno de la obra de teatro Las Voladoras, una obra que cuenta con la participación de Juana Guarderas y Susana Nicolau. Los esperamos en funciones de 7 a 9 de la noche en el Teatro Lira. El día de lunes 19 de junio se inaugurará el taller de formación de productores de audiovisuales quichuas en comunidades de Otavalo. Este evento tendrá una duración de 3 meses. Para mayor información e inscripciones, al correo callaecuador@hotmail.com. El miércoles 21 de junio tendremos la celebración del Inti Raymi con la participación de 18 unidades educativas de la cuenca del lago San Pablo en la parroquia Eugenio Espejo en el estadio a partir de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde. El día jueves 22 de junio celebraremos las fiestas del Inti Raymi con la participación de estudiantes del distrito Otavalo Antonio Ante. Este evento se realizará en la Plaza del Sol de la Fábrica Imbabura a partir de las 9 de la mañana. El lunes 26 de junio inauguramos el taller de formación de promotores de lectura en la metodología Gente y Cuentos, un proceso de formación que tendrá lugar los días 26 y 28 de junio y 3, 5 y 7 de julio en el Infocentro de 9 a 11 de la mañana. Para mayor información e inscripciones, contáctanos a cunigarro@culturaypatrimonio.gob.es. El día viernes 30 de junio desarrollaremos en el Auditorio Lía de la Fábrica Imbabura el Festival por las Fiestas del Sol. Este evento se desarrollará a partir de las 7 de la noche.